Como creador, seguramente te has preguntado lo siguiente. ¿Cómo elige YouTube qué vídeos promocionar? ¿Recibir un icono amarillo afecta al descubrimiento de mis vídeos? ¿Qué tan importantes son las etiquetas? En este vídeo responderemos todas esas preguntas, y muchas más sobre el sistema de búsqueda y descubrimiento de YouTube. Y te daremos algunas sugerencias para aumentar la visibilidad de tus vídeos. Comencemos. En primer lugar, ¿cómo elige YouTube qué vídeos promocionar? Tanto en la página principal como en Buscar o Sugeridos, el sistema de recomendaciones de YouTube busca los mejores vídeos para los usuarios, no al revés. El algoritmo no exhibe ni promociona los vídeos, sino que los elige para un usuario en específico cuando éste visita YouTube. El objetivo del sistema de búsqueda y descubrimiento es emparejar a cada usuario con los vídeos que es más probable que mire y disfrute. Así que las recomendaciones serán distintas para cada usuario. Los vídeos se clasifican según cientos de indicadores, que a grandes rasgos se dividen en dos categorías. La personalización del usuario y el rendimiento del vídeo. La personalización del usuario se basa en indicadores sobre las preferencias de un usuario determinado, como las siguientes. ¿Qué vídeos eligen para mirar? ¿Qué vídeos ignoran? ¿Qué vídeos descartan? ¿Con cuánta frecuencia un usuario mira contenido de un tema o un canal? Y mucho más. Los sistemas también consideran el rendimiento del vídeo, que es la eficacia con la que el contenido atrae a los usuarios cuando se les muestra. Por ejemplo, los usuarios decidieron mirar el vídeo, ignorarlo o hicieron clic en no me interesa. Si eligieron mirarlo, ¿por cuánto tiempo lo hicieron y qué porcentaje del vídeo miraron? En este caso, los sistemas usan la duración promedio de vistas del vídeo y el porcentaje promedio visto como indicadores para generar una clasificación. Por último, ¿el usuario disfrutó del vídeo? Los algoritmos miden la satisfacción con una variedad de indicadores, como encuestas de usuarios y cantidad de me gusta. Con estos indicadores, el sistema selecciona el mejor conjunto de vídeos para cada usuario. Los creadores suelen preguntarse, ¿cuáles son los tipos de vídeos que prefiere el algoritmo? Pero la verdad es que los sistemas no tienen ninguna opinión sobre el tipo de vídeo que hagas, ni prefiere ningún formato en especial. De hecho, lo que intenta hacer es seguir la actividad del público. Así que en lugar de preocuparte por ser un experto en algoritmos o estadísticas, enfócate en tu público y en lo que le gusta. Pasemos a otro tema. Cambiar el título o la miniatura de un vídeo puede cambiar su clasificación en el algoritmo. Es posible, pero tal vez se deba a que los sistemas están respondiendo a que los usuarios interactúan con tu vídeo de manera diferente, en lugar del hecho mismo de cambiar el título o la miniatura del vídeo. Cuando tu vídeo se ve diferente para los usuarios, cambia la forma en que interactúan con él cuando se les muestra. Editar el título y la miniatura de tu vídeo puede ser una manera eficaz de obtener más vistas. Pero si este tiene un buen rendimiento, no cambies lo que ya funciona. Si uno de mis vídeos tiene rendimiento bajo, ¿afectará a mi canal? Lo importante es la manera en que los usuarios responden a cada vídeo cuando se les recomienda. Los sistemas recurren más a indicadores de los vídeos y del público, a fin de decidir qué vídeos son las mejores recomendaciones para tu público. Lo que puede provocar una disminución en las vistas generales del canal, es que los intereses de las personas cambien con el tiempo, o que los usuarios dejen de mirar la mayoría de tus vídeos cuando se les recomiendan. ¿El estado de monetización como el icono amarillo afecta el descubrimiento de mis vídeos? No. El sistema de búsqueda y recomendación no distingue entre los vídeos monetizados y no monetizados. El sistema se centra en recomendar vídeos que puedan satisfacer al público independientemente del estado de monetización. Sin embargo, si tu vídeo tiene contenido subido de tono, violento o gráfico, no es adecuado para todos los anunciantes y podría anularse la monetización. También es posible que no se le recomiende a tantos usuarios porque no es apropiado para todos los públicos. ¿Debo subir vídeos diariamente o al menos una vez a la semana? No. El sistema realiza análisis a lo largo de los años, y descubre, que el aumento en las vistas que se produce en los vídeos subidos, no está relacionado con el tiempo que pasó entre cada uno. Muchos creadores establecieron conexiones profundas con su público priorizando la calidad en vez de la cantidad. Te recomendamos cuidarte y evitar el agotamiento, muy importante para tu público como para tu bienestar. ¿Por qué mis vistas son más bajas que mi recuento de suscriptores? La cantidad de personas suscritas a tu canal no refleja cuántos usuarios eligen mirar tus vídeos. En promedio, los usuarios se suscriben a decenas de canales, y es posible que no regresen para mirar todas las cargas nuevas de cada canal al que se suscribieron. También es común que los usuarios estén suscritos a canales que ya no miran. Así que enfócate en el público que realmente mira tu contenido. YouTube Analytics te puede ayudar a descubrir quiénes miran tus vídeos, qué funciona y qué puedes mejorar.
¿Qué otros factores influyen en cuántas personas miran mis videos? Existen tres factores principales que explican de dónde proviene tu público: el interés en el tema, la competencia y la estacionalidad. El interés en el tema consiste en la cantidad de personas de todo el mundo a las que les interesa un tema y que miran videos sobre él. Algunos temas tienen un atractivo más amplio que otros, y este puede cambiar con el tiempo ya que ciertos temas se vuelven más o menos populares. Puedes usar Google Trends para ver cómo cambia el interés por un tema en el mundo, y hasta puedes filtrar según el interés en la búsqueda de YouTube. Pasemos a la competencia. Los sistemas de YouTube deben ordenar y clasificar todos los vídeos que un usuario seguramente miraría. Si bien tu vídeo puede tener un buen rendimiento y buenas métricas, es posible que obtengas menos impresiones si hay vídeos de otros canales o creadores con un rendimiento mejor. Ahora hablemos de la estacionalidad. El tráfico de YouTube puede cambiar en diferentes momentos del año. Piensa en tu público. Por ejemplo, ¿en qué país vive o qué sucede en sus vidas? Y espera ver fluctuaciones en la cantidad de usuarios durante las festividades principales. Por último, ¿cómo de importantes son las etiquetas? No mucho. Las etiquetas se usan principalmente para corregir errores ortográficos comunes. Por ejemplo, YouTube, frente a YouTube o YouTube. Recuerda que los sistemas de YouTube se ajustan para cada usuario y recomiendan contenido según los intereses del público. También influyen en ellos el rendimiento y la participación que genera un vídeo, y factores externos relacionados con los intereses de las personas a lo largo del tiempo. Enfócate en lo que le gusta a tu público. Si logras captar el interés de los usuarios, las recomendaciones seguirán esa tendencia. Para obtener más información sobre el sistema de recomendaciones de YouTube y sugerencias para el descubrimiento de vídeos, consulta los recursos de los vínculos que te dejo en la caja de descripción de este vídeo. Gracias por ver este vídeo y recuerda suscribirte para más contenido.